Tito decía que no le gustaba inventar historias. Sus corridos eran historias reales, de personajes reales. ¿Habrá tocado entonces alguna sensibilidad con sus verdades? ¿Habrá rehusado ser exclusivo, por ejemplo? Sea como fuere, alguien lo mandó a matar. La temprana muerte de Tito Torbellino tomó por sorpresa a todo el mundo. Justo cuando su carrera estaba llegando a la cúspide de la fama, balas asesinas silenciaron su voz. Después de su asesinato han surgido varias hipótesis en torno a su muerte. Una de ellas sería que fue víctima de un crimen pasional, ya que salía con la novia de un poderoso capo de la droga. Pero también personas muy cercanas a Tito, que pidieron mantener el anonimato, dijeron que él vivía bajo fuertes amenazas a muerte. Desde que en el 2008 lanzó el álbum La Captura de Alfredo Beltrán, un disco con 18 canciones dedicadas al líder del cártel de los Beltrán Leyva. Esto habría sido el detonante que desató la furia de sus enemigos. Las autoridades mexicanas han lanzado una intensa cacería humana para dar con el pistolero. Pero mientras dan con él, el asesino de Tito Torbellino anda suelto en las calles y al acecho. Aquí está con nosotros alguien que conocía muy bien a Tomás Eduardo Tobar Rascón. Pepe Garza, un ingeniero de cantantes, diseñador de carreras, estratega de la música regional. Buenas tardes, gracias Pepe por estar con nosotros. ¿Cuáles eran las virtudes de Tito? Pues las virtudes, yo creo que era un gran músico, era una persona muy persistente, era pues un tipo muy trabajador. Creo que son cosas necesarias para triunfar en la carrera artística. Hay tanta competencia, es tan difícil ir convenciendo a la gente y a los encargados de los medios de comunicación, que se necesita eso, ser muy persistente, ser una gente que crea en sí misma. Y Tito pues tenía estas virtudes, ¿verdad? Como persona, yo tuve la fortuna de ser amigo de él, de ser una de las personas a quien él pues trataba de manera especial, lo considero así. Y pues yo recuerdo mucho su sentido del humor, su sonrisa, su forma de buscar el éxito, de buscar sus metas, de conseguir sus objetivos. ¿Y los defectos, Pepe? Pues probablemente haya virtudes que se conviertan en defectos, y en algunas ocasiones esto le pasaba a Tito, ¿no? El hecho de ser una persona que creía en sí mismo lo podía llegar a hasta la necedad, ¿verdad? Hasta aferrarse con cosas muy difíciles o imposibles en algún momento, ¿verdad? Esa precisión con la que él tocaba, esas ganas que quería, que le ponía lo que hacía, lo podrían llegar a ser una persona intolerante en algún momento en el escenario si las cosas no estaban perfectamente como él quería. Pepe, sabemos que Tito no le tenía miedo a nada y tenía un carácter explosivo. ¿Eso lo afectaría en su carrera y lo habrá complicado al final? No tengo ninguna base para afirmar algo así, ¿verdad? Era una persona con un carácter efectivamente fuerte, pero no, yo no tengo ninguna así pista exacta como para decir que eso lo condujo a su muerte. ¿Hizo Tito algo en su carrera, algo que decía en sus corridos que lo pudieron haber comprometido? Yo no podría estar seguro de que algo que dijo en un corrido lo haya comprometido, porque pues son historias que solamente ellos pueden conocer. A veces gente anónima le hace la petición a los artistas que les escriban un corrido, a veces lo toman de los periódicos. La verdad no sé, quedará la duda de que si en algún corrido había una clave sobre su muerte. Yo no podría por ningún motivo asegurar eso. Muchísimas gracias a Pepe Garza con su colaboración en este programa desde Phoenix, Arizona. Pepe estuvo a lo largo de toda la semana acompañando a la familia de Tito Torbellino. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Enrique. Te mando un abrazo desde acá. Y más adelante en el programa, Larry Hernández llora conmocionado con la muerte de su gran amigo.